vamos a hacer una radiografía esta tarde de un ente humano que todo el mundo lo conoce. ¡Miente! Y está en todas las sociedades del mundo. Tengo que decir el término coloquial porque de otra manera no tendría el gusto y el sentido natural que le da este programa a los temas populares. Y yo entiendo que debemos hacer una radiografía en el día de hoy de la May apoyadora. La May apoyadora. Diablo. La May, tú eres una May apoyadora. La May apoyadora. Tú sabes que la May apoyadora. La May apoyadora. La May apoyadora. Persigue al hijo hasta la muerte del hijo. La May. Ah, la May era muy apoyadora. La May apoyadora. Jochi, la May apoyadora no acepta que manda a los muchachos del colegio por una excusa. Ella dice, vamos para allá. Ay, muchacho, no. Si otra dice, ¿qué tú hiciste? Si otro, si una madre buena, dice, ¿qué tú hiciste? En esos colegios no son locos. Y habiendo 300 estudiantes, suspendete sí, a ti. O sea, al muchachito, por ejemplo, llegó del colegio a las 11. Que no pudo ir una, no pudo esta semana a la escuela. No, 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 que lo devolvieron del colegio. Sí. La más buena. La más buena. Dice, ¿qué tú hiciste? Algo hiciste tú. Espérame ahí. Y llama al colegio. Aló. Licenciada. ¿Qué hizo este muchacho el diablo? Que exactamente. Ahora, la más apoyadora. Coge para el colegio. No, no. Ven, ¿qué fue lo que pasó? Camina, ven. Usted es hijo mío, vean. Ven acá. Este muchacho, ha sido criado. ¿Por qué ustedes me lo mandan? No, explicarle. No, señor. Entra, entra. Ábreme ahí. Ábreme ahí. Y el chamaquito para el pechito. Irregularmente, irregularmente, hay una empresa que me pregunta, mi muchacho. Mi muchacho. Mi muchacho. ¿Quién fue que me le dio? ¿Quién me... una frase? ¿Quién fue que me le dio? Porque no te crías con leche pedía. No. Eso iba a decir. Con mi muchacho no. Y si pelea dice, pártelo. Sí. Ella puja abajo. Yo pago la multa. Una madre dice, no, muchacho, mira, no peleen. Te suelta por aquí, mira. Ese lo parí yo. Y agarra el de ella y le dice al de la vecina. Mira, Felipito, no, Felipito. Si otra dice, pártelo. Ahí está, pártelo. No se meta a nadie. Oye, una madre apoyadora peor del mundo. Ese fue empujado. La madre apoyadora. El niño le pide una hotelia detrás de tres. Mami, yo quiero unos tenis. Y yo quiero unos tenis. Me alcanzó ya el carajito. A los 14. Mami, yo quiero unos tenis. Yo quiero unos tenis. Ven, camina. Harta, me tienes. Vamos. Coge tres. Di que de pique. La maya apoyadora, Jochi. Si el niño pide ajo. Ajo. Esa semana hay ajo en la casa la semana entera. Porque mi muchacho. Es mi muchacho que ¿tú quiere? ¿Sabes quién le pasa mucho eso? La que pare en vieja. Así. Ay, sí. La que pare tarde. Inesperado. Sí, es verdad. O el hombre que quiere. Y los unigénitos. Sí, sí, exactamente. Sí, no, porque ya eso no es más apoyadora, es hijo único. Hijo único. Son más apoyadoras todavía. No, pero ahí entra él. Ah, que fulano era hijo único. Sí. El hijo único muchas veces sí, lo apoya mucho, es verdad. También sí, pero ya es porque es hijo único. La apoyadora es porque la mamá es apoyadora. Sí. Y tú sabes que aunque no sea apoyadora, a toda mujer en algún momento le han dicho, tú eres una mamá apoyadora. Sí, aunque tal vez no lo que se considere. Depende. Porque todos tienen un dejo de apoyador en un momento dado. Jochi, sí. La apoyadora al hijo después de grande le recibe novio en la casa. ¿Cómo al hijo después de grande? Casado. Ay, sí. Sí, es verdad. Una maya apoyadora. Aquí está tu cuarto. No, espérate. No, aquí está tu habitación igualita cuando tú te fuiste. No, por ejemplo, una maya apoyadora. Sí. Por ejemplo. Yo soy mujer, yo estoy de acuerdo con eso, pero tráemela aquí porque yo no quiero saber no, que tú andas loqueando en la calle. No, espérate. No, pero oye, ¿cómo es? La maya apoyadora, por ejemplo. Tú te casas. ¿Verdad? Y tú, como tú sabes que tu mamá es apoyadora, tú puedes ir con una novia a la casa de tu mamá, o sea, sabiendo ella que tú tienes tu esposa, porque es una mamá apoyadora. No, y así, yo no se la presenta, pero ella sabe quién es. Sí. Y llama, no, él no ha venido por aquí, no dice. Para acá, vete que acá viene Amanda. Y anda con Minerva. Sí, pero eso pasa más si es una novia que la tenía antes de casarse con él. Sí, también eso pasa. Sí, porque ella más o menos tenía un chin de cariño y se le quedó ahí más o menos. La maya apoyadora paga cuenta por atrás. Sí, es verdad. Del muchacho. ¿Cómo cuenta por atrás? El muchacho anda con un coro de amiguitos del colegio. 7,000 la cuenta. El papá dice: yo le di 2,000 a él, él debió gastar 2,000. Y se acuesta. Y se acuesta el papá.
Y la malla apoyadora por atrás. ¿Cuánto que te falta? ¿Cuánto que te falta, mi? Sí. Es verdad. O llama al sitio. Sí. No, mira, sí. Mándame ese muchacho, yo mañana paso. ¿A dónde ha pasado? ¿Tú sabes dónde hay otro tema también grande? Con la malla apoyadora, con la comida. Ay, la madre apoyadora con la comida. Como dice Bahía para el campo, le acoteja la comida. No, su comida. Pero, por eso que tú ves, sí. Por eso que tú ves hombre que dice, no, que donde. Que donde mi mamá, que yo como bien. Y eso prende. Eso trae problemas. Eso prende a las mujeres. En la cocina de casa todavía hay una marca de un padre de codito. Alessandra dijo: eso no, al niño no le gusta eso así. Ven, que eso lo parí yo. Alessandra dijo: el padre de codito. Y lo tiró para arriba así. Se fue. Y le dice a la esposa, él no come eso. Sí, él no come eso. Exactamente, por ejemplo, la mamá llega a la casa, sí. Y hay mapuey. Mapuey. Él está cocinando aquí. Mira, él no come eso. La mamá no se lo dice, no dice él, no, se lo dice a él. Aquí le han hecho compra. Pero tú no comes mapuey, mi hijo. Tú te vas a comer eso, préstame. Aquí le han hecho compra, eh. O si yo vi una casa que la mamá le dijo al hijo, ven para arreglarte ese plato. Ay. Yo me paré. Porque yo sé, yo viví con mi mamá y mi suegra. Ven para arreglarte ese plato, que eso no está bien. Por eso te ve así tan jalado. Tú nunca comió así. Sí, la malla apoyadora. Desde que el muchacho tiene, más que todo, el matrimonio. Porque los matrimonios que complican. Sí. Después que la mamá. Sí, porque el que vive solo. Mantiene a la mamá lejos porque sabe cómo es la mamá. Sí. La mantiene lejos. Y dice, mamá, yo no voy a estar ahí. Pero cuando es matrimonio, la mamá va. La mamá va, no, y no solamente eso, sino que la mamá en el hondón de su alma, sí, entiende que le han robado a su hijo. Muchacho, sí. Y Dina empieza. Tú estás como flaco. Ese cuello no está bien planchado así. Tú estás como flaco. Esa camisa no está bien planchada. No. Y tú vas para la calle así. A propósito de. Esas son dos cosas jodonas. Ya después que tú eres grande y tienes una mujer, mamá apoyadora. Que ella va y la camisa tuya planchada la descuelga de tu casa. Ven para plancharte la camisa. Y se la lleva para su casa. Déjame plancharte. Mi hijo no va a andar estrujado en la calle, no. Aquí no hay almidón. Mi hijo nunca ha andado estrujado. Ahora va a andar como un loco en la calle. Y le dice. Ay, sí. ¿Tú sabes lo que le dice la mujer? Ay, sí. Esa mujer tuya sí es puerca. Ay, aquí no. Anda todo contigo, hijo mío. No. Tú sí te buscaste una mujercita de cuidado. Pero mira cómo está esta cocina. Mira cómo está esta cocina. ¿Cómo tú te pones esa camisa que te la pusiste ayer? Es verdad, es verdad. También, cuando pequeño, la mamá apoyadora. Yo no recuerdo cuánto es la multa ahora, pero antes eran 5.75. Sí, una pedrada. Todavía sí, no, una pedrada. Yo creo que eso va a cambiar. Una pedrada. Yo tenía una vecina, mamá apoyadora. Una vecina, mamá apoyadora, doña Mayella, tenía 6 muchachos. Y ella decía, yo tengo los 5.75 ahí. Parte el que tú quieras, pártelo. El que mete contigo, pártelo. Mira, yo estoy aquí, yo respondo. Yo estoy aquí. Y también tenía un machete para. El que me le pone la mano a un hijo mío, mira el machete que tengo. Tenía los 5.75 el machete. Increíble, increíble, Dios mío. Dime, Farucillo. Entre la China y Cucuta son dos apoyadores. Tu mamá y tu abuela. Sí, mi mamá y mi abuela. En un caso. Cuando tú te criaste con tu abuela. Y mi mamá. Y tu mamá entró. Pero mi abuela, Cucuta, dijo, este es mío, yo lo voy a criar yo. Pero estando con la China y con su hija. Oye, señores, eso sí. Una combinación explosiva. Qué buena, o sea, combinación. Criado con la abuela y con la mamá. Sí. Pero la abuela con supremacía de crianza. Ella me apoyaba, pero era dura. Yo recuerdo que la última pela del año me la dieron entre las dos. Ajá. Sí, yo hice algo malo, no recuerdo qué fue lo que pasó. Diablo, pero una pela entre dos. Ella esperaron que yo llegara del cine de un matiné. Y se lo pasaron como los rudos. Cine Minerva. En el cine Minerva. Ahí frente a Radio Seibo. En la calle Libertad. Señores, calle Libertad que va rumbo al cementerio. Oye, qué nombre tiene. ¿Y qué película tuviste? En Cine Minerva. Yo estaba viendo una de Bruce Lee, creo que. ¡Bruce Lee! De Bruce Lee. Diablo. Yo recuerdo cuando yo vi. La última de Bruce Lee. La última película. Operación Dragón, sí, fue. Diablo. Operación Dragón. En el 73, oye. Porque. Así es. Ay, 73. Operación Dragón con Bruce Lee. Dios mío. Y Chuck Norris. Y Chuck Norris. ¿En esa película? Dios mío. Sí. Ella y Jim Kelly. Sí. Ey, Bolo Jun. Bolo Jun era el malo. El fuerte. Sí. ¿Cómo se llamaba? Bolo Jun. Se cambiaba. Eso es real. El chino, que tiene un cocote así. A mí me dejaron ir porque yo hice. ¡Qué vaina, eh! ¡Qué pendejo cine! En el cine Minero, viendo a Bruce Lee y la película.
Operación Dragón. Ok, y entonces. No me dejaron ni. Eso es uno de los de las anécdotas de porque eran apoyadoras, pero sí, eran fuertes. Sí. Me dejaron ir, pero ya sabían que había algo mal. Sí. Cuando yo regresé de ese cine, no había agua. Había un cambumbo lleno de agua con una tapa y ellas esperaron que sonara el primer charco de agua. Ajá. Para entrar al baño entre las dos. Ay, dijeron, vamos a caer entre las dos porque este muchacho es gordo. Si se menea mucho, yo soy una vieja y me puede dar un tabanón o me puede remenear. No tabanón, porque yo nunca fui así odioso con mi mamá ni nada de eso. Pero entraron con un cordel, ¡diablo! Un alambre de eso. Alambre dulce. Sí. Alambre, sí. Ahí. De tender la ropa. Sí. Pero realmente a mí me dejaron trancado en el Liceo Sergio Augusto Vera, el profesor Castillito, por algo que sucedió. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Yo me quedé copiando una clase y por durar mucho y por hacer coro con los muchachos y la música y haciendo... ¿Te portaste mal, explique? Sí, sí. De vuelta. No tanto que me... Yo no me portaba mal, pero en ese momento como que me el pasé, coro. El coro me tomó todo pero, el tiempo. Pero jodiste mucho. No era eso. Y me dejaron trancado. Y Cucuta subió al liceo. Buscó un motoconcho y dijo, vamos a ver qué es lo que está pasando, que no ha llegado. Con mi muchacho que no ha llegado. Y mandó a romper el candado. No, tú estás trabajando. Sí. Y dijo, sáqueme a mi muchacho. Ese no ha comido hoy. Por culpa. Yo voy a esperar aquí que llegue el profesor para darle su pelelengua. Él no es quien para dejarlo trancado aquí. Y habló con la directora del... Sí, a su niño. Ese muchacho que lo parí yo por... Ya. Sí. A mí nadie me puede. Una frase más apoyadora me dice el peso. ¿Cuál es? ¿Ese pantalón tiene dos filos o tu mujercita no sabe planchar? Ay, sí. La más apoyadora, buena. Oye, Jochi, yo tengo una tía que es la apoyadora. Ajá. Oye, Jochi. Lo primero es que tiene un hijo que come habichuela a las 12 colá. Ve anotando. Ok, o sea, ella le cuela la habichuela. Le cuela la habichuela. Sí. Nunca grasa. Nunca grasa para el niño. Si hay, a él le gusta el mulo de pollo. Uh-huh. Y si el pollo es guisado, ella saca el mulo y se lo sofríe. Sí. Nunca grasa. Nunca grasa. A nosotros, para coman ahí. Sí. Oye, él se fue el gas. Uh-huh. Él está ahí, viendo televisión, terciado, luego pie arriba de la mesa. Se fue el gas, ella busca uno. Vengan que se fue el gato, por favor, búscamelo yo. Pero ahorita fulano. No, que fulano está ahí descansado, pero no hace nada. Sí, es verdad. O sea, otra cosa. Es verdad. Otra cosa, Jochi. Ella anda atrás de uno, que veme allí, que tú que el otro. Y tú la hallas en la esquina, un juego de baraja, culiando el hijo. El hijo jugando póker y traidor. Dios mío, increíble. Eso son. Hello, buena. Hola, Jochi. Hola, mi amor. Hola, madre. ¿Quién es? ¿Quién es? Hizo la altura. ¡Ay! Isel Altuna. La intensa es él. Isel Altuna, Dios mío. Te has perdido del espectro radiofónico después que eres madre. Ah, pero imagínate. Uh-huh. Isel, tengo que atender a mi muchacha. Isel Altuna, a mí me da la impresión, y perdóname la percepción que tengo, ¿ay?, de que tú vas a ser una maya apoyadora. Yo se lo dije. No apoyadora, pero sí rebusera. Rebusera con tu... Es un varoncito. Con mi muchacha. Es una hembrita. Una niña hembra. Muy bella, ajá. Muy bella. Una niña hembra. Ajá, una hembrita. Sí. Por ejemplo, a esa muchachita tú la vas a apoyar. No apoyar, porque a mí no me apoyaron y sí. Yo fui mala, yo era bellaca. Bellaquita, tú eras bellaquita. Se nota, se nota. Ajá. No hay duda de eso. Que le iba a dar un besito y le mordía los buchos. Ay, Dios pero mío. Pero mala, mala. Ay. Yo espero que mi hija salga Guido. Salga aquí, claro. Sí. Tipo pacífico, buena gente. Yo tengo simpatía selectiva. Oh, wow, qué bueno, me gustó. Ella tiene simpatías selectivas. O sea, sí. No todo el mundo hace coro con Isel. No hace coro a todo el mundo. No, bien, me gustó esa. Simpatía selectiva. Wow, qué fina. Sí. Finísima. Mira una cosa. Entonces, yo no voy a ser apoyadora, pero. Sí, rebusera. Voy a poner a mi hija en el colegio cuando ella hable. Es lo mismo. A que ella me cuente lo que pasa. Okay, o sea. Y yo soy profesora. Okay, vela, o sea. Tú vas a poner a tu hija en el colegio cuando ella hable. Uh-huh. Para que ella sepa explicarte. Por ejemplo, imagínate tú que tu niña llegue del colegio
aruñar. Mordía. Y que te diga que una amiguita le dio en el colegio y que la profesora... No me van a decir, ella no me va a decir eso, las profesoras me lo van a maquillar, que mire, que fue jugando y fue sin querer, porque ese es el papel de la profesora. Sí. Entonces, como yo soy profesora, cuando mi hija hable, yo la voy a, para que ella me diga lo que pasó. Ok. Entonces. Pero, muchacho, muchacho. Ok, pero entonces, oye, ella tiene que coger para el colegio. Sí, claro. Ella tiene el síntoma principal de una mujer apoyadora. ¿Cuál es? No reconocerlo. Dios mío, increíble. Ay, Dios. No, pero, ¿no? O sea, una cosa es apoyar una vagabundía y una cosa es defender a tu muchacho. Ya entiendo. Está bien. Ay, sí. Madre. Buenas. ¿Qué fue que te dio? Hola. Hola, Jochi. Hola, mi amor. Jochi, te oí hoy en el programa a las 12. ¿En cuál? El de Honey. Ah, sí, donde Honey, sí, que casualmente pasé esta mañana a conocer las nuevas instalaciones de lo que viene, el gran poder radiofónico de América Latina, que es Radio Cadena Comercial. Pasé a ver cómo iba la construcción, el programa estaba en el aire, y saludé a mi querida Honey, que estaba por allá. Oye, ¿cuál era esa camisita? Ah, no, una camisita que yo me puse. Ah, pero ¿es un monitoreo full? Coño, pero una cosa increíble. ¿Diablo? Andaba con una camisita que estaba impresionante. ¡Pregúntale por los zapatos! No. Oye, en mi caso, yo me crié con mi abuela. Y mi abuela apoyaba a mi hermano. Y a la hora de la comida había que hacer dos tipos de compañía. No. Sí, diario. O sea, por ejemplo, el día que se cocinaba carne, él quería huevo. ¿Y había que hacerle huevo a él? Sí. Si se cocinaba berenjena, él quería huevo. Él quería huevo. En fin, que todos los días él comía huevo. O sea, era un menú lo que había en tu hogar. Sí. Ajá. Y ella de apoyadora. Bueno, oye, te tengo mal. Este tema tiene a Mauri. No, te tengo muy mal. No, señores, no, debemos de orientar a la audiencia. A Mauri, un tipo sí corrido en su casa, que él compra 30 libras de arroz y 30 libras de arroz tienen que durar el mes exactamente. Nadie puede venir en la casa de Mauri. No puede haber antojos. O sea, por ejemplo, en la casa, él dice, su casa no es restaurante. Por ejemplo, mañana, ¿qué van a cocinar en tu casa? Que tú sepas. No tengo idea, pero se hace una sola comida. Ok, una sola comida. ¿Qué tú entiendes que pueden haber mañana? Arroz, habichuela. Y tal vez algún pollito. Ok. Un pollo. Ok. O bacalao. Ok, por ejemplo, arroz, habichuela y bacalao. Y una ensalada, me imagino. Sí. Ok. Pero entonces, si, por ejemplo, si Yango quiere... Un locre de chuleta. Un locre de... No. Si, por ejemplo, él está antojado de un chin de bacalao adicional. Un chin de bacalao con papa, que él, porque él no quiere pollo. Ajá, exactamente. Yango, hijo único. Sí. Porque yo tengo un varón y una hembra, son hijos únicos. Ajá. Él trabaja. No. Entonces él tiene que comer lo que yo llevo. Yo tengo sobrinos que no van a mi casa precisamente por eso. ¿Pero por qué? Porque yo tengo mala costumbre. Y en mi casa yo no acepto eso. Yo te invito a ti a mi casa. Te invito pensando que lo que yo voy a cocinar te gusta y a ti no te gusta. Pon la fecha que no vuelves más nunca. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Dios mío. Yo soy medio apoyador en un punto. Ajá. Porque yo creo que el downgrade se puede hacer. ¿El qué? Como hay upgrade hay downgrade. Ajá. Wow. Por ejemplo. Nunca había oído el término, no sé si es válido. Sí, hay up, bueno, la verdad. No necesariamente. Claro, hay sumado. Sí. Jochi, si hay pollo, no quiero pollo. Y usted quiere freír huevo, usted puede freír huevo. Usted puede cambiar el acompaña para abajo. Ah, ok. O sea, la acompaña para abajo, no para arriba. Sí, no, cambiarla para arriba es maña. Ok. Cambiarla para abajo es antojo. Dios mío, buenas. Oye, Dando. Hermano. Aquí se puede dar una especie que en la generalidad de los casos es lo que sucede. La mai apoya el varón. Y el papá regularmente apoya a la hembra. Por eso que tú ves. No, claro. Casi siempre, las madres quieren al varón. Pero querer es un asunto. Pero sí, hay preferencias. Apoya, sí. Hay más que apoyan a la mujer. Sí, indistintamente. A la hembra. No tiene que ver. No me la aguante vaina, hombre. No solamente eso. Desde chiquita le pintan la boca, le ponen collar y le ponen taco. La muchachita sale para la calle. Sí, llegar a las 3, a las 4 de la mañana. Y no hay problema. Exactamente, sí.
Ok, se, al término don't gray existe. Bajar de categoría. Bajar de categoría. Hay mujer mine que apoyan. Mi muchacha, mi muchacha. Colorete. Hola, Jochi. Hola, mi vida. Mira, mi amor, regularmente eso pasa con los hijos únicos. Sí. Que tienen una mamá que ponen a uno en zozobra. Por ejemplo, ¿a ti alguna madre de un novio, un marido, te puso en zozobra? O como dicen. Una cosa, pero, Dios como mío, dicen ahora. En otro mundo, o sea. A nivel de decirme, mira, ese tinte tú tienes que retocártelo ya. No. Sí, a ese nivel. ¿Y qué, qué era el varón en cuestión? ¿Era tu marido, tu novio? Tu... No, era, gracias a Dios que no me casé porque tenía que casarme con la suegra y con él, entonces. No, dime tres cositas de lo que ella, ¿qué te hizo esa señora? Por ejemplo, ella era mira, fulanito cumpleaños, que tú le vas a regalar y que tú sabes que a él no le gusta nada, que no sea de marca, que no sea tal cosa específica, o sea, una zozobra. La que te salva, en serio, amiguis. Normal, mi amor. No, pero espérate. Y por ejemplo, con la ropa, con la comida, si tú ibas a la casa, ¿cómo era el asunto? Con todo. Ah, ustedes van a salir y eso es lo que tú te vas a poner, o sea. ¿Qué? No. Eso es imposible. Así mismo, Diana. Inaccesible. ¿Soltaste eso en banda? Pero claro que sí, no podía con uno, no, lamentablemente. ¿Y ella lo añoñaba con la comida, por ejemplo? Con todo, o sea, la ropita, la cosita. Lamentablemente hay que dejárselo a ella para que lo siga atendiendo ahí. Así mismo, amiguis, usted no. Ay, pero eso, así, Dios mío, eso está bien. Dios mío, increíble. No, ¿cómo que no? Dios mío. Dios. Buenas. Buenas, Jochi. Dime, mi amor. Te pongo dos ejemplos de añoñar y apoyar, que es mi madre. ¿Tu madre? Mi padre, que en paz descanse, le decía, pero este es el restaurante con el nombre de ella. Porque ella le preguntaba a uno qué uno quería comer y ya tú sabes. Y hacía cada cual lo que quería. Por ejemplo, ella estaba haciendo un moro. Por ejemplo, ella estaba haciendo un moro, ¿verdad? Con pollo, ¿verdad? Sí. Pero resulta que yo no como arroz, ni otro hermano mío, por maña que ella nos dio. Sí. Entonces estaba haciendo plátano para mí. Y para el otro ñame, más el moro. Eso está bien. No, o sea, moro, ñame y plátano. Lógico. Sí, entonces sí, también, por ejemplo, ¿con qué tú quieres el pan? Con huevo frito. Y el otro con salami, el otro con queso. Entonces yo iba preparando cada uno con lo que quería, así. Ay, pero y no somos personas de dinero ni nada, pero gracias a Dios no nos faltó nunca las necesidades básicas. Mi papá trabajó hasta su muerte como un loco. Dios mío. Y él relajaba con eso, pero ya no tenía así amañado y así somos todos. Imagínate. No, tú. No, eso no es verdad. Pero esa es una apoyadora. Para que lo sepas. Mira, y por ejemplo, en el caso tuyo, por ejemplo, ¿te casaste? ¿Hiciste alguna vida independiente? Sí, yo tengo. Tú me conoces. Uh-huh. Es la de Azocaco Católico Contento, ¿te acuerdas? Ok, ya yo sé quién tú eres. Sí. Para la cuaresma me saqué una cerveza sin alcohol. Sí, sí, ok. Entonces, una pregunta, mi amor, una pregunta. Por ejemplo, con tu pareja, tu mamá, ¿cómo era de apoyadora contigo? ¿Se la puso en China a él alguna vez? No, nunca. Ella, yo soy única hembra. Uh-huh. Ya tú te imaginas que lucho en mi casa. Pero mi mamá en todo siempre fue muy democrática, muy adelantada a su tiempo. Ella es. Muy bien. Jochi, la más apoyadora, su mala suegra. Son malas suegras, pero lógico. Sí. Pero mala suegra. In. Internacional, buenas. Buenas, Jochi. ¿De dónde me hablas? Desde Nueva York, en la carretera de Nueva York. ¿Quién me habla desde Nueva York? Julio. Julio, háblame de la maña apoyadora. Mi mamá apoyaba al hermano mío. ¿Y tú sabes cómo yo le decía al hermano mío? ¿Cómo? A las otras madres que tenían hijas. Amarguen su gallo, que yo tengo mi gallo suelto. Ya, exactamente. Amarguen su gallina, que yo tengo mi gallo suelto. Sí, es verdad. Mira, Jochi, mira lo que dice Yagi, que aparecen hijos de madre apoyadora, que encuentran una, que lo ponen a lavar el baño. Dios mío. Pero ahí, increíble. Oye, yo te voy a decir la verdad, espera. Hay apoyadora por herencia. No, yo te voy a decir algo. ¿Qué? Y yo tengo una percepción, porque conozco a este equipo, a este tándem. ¿Qué? Tándem, ya ustedes saben ya lo que dijiste, es tándem. Sí, sí. Claro. De todas las tándem que estamos aquí. Que conforma este programa, el mismo golpe. Mm. Yo hago este programa y yo voy mirando gestos, rostros. Sonrisas, miradas. Y conozco suspiros.
y produzco esta sinergia en función. ¿Y colegias en qué? Y en función de que el tema fluya de la manera más agradable posible. Sé cuándo le puedo tener el turno a Correa, que si Diana, que si Raulito, etcétera, etcétera, etcétera. Yo acabo de llegar a una conclusión rápida en estos minutos que tenemos en el aire. ¿Cuál es la conclusión? JR hace un hombre apoyado. Sí, toda la vida. Sí, un hijo apoyado, toda la vida consentido. Sí, es cierto. Mira cómo se quedó. Jota fue chiquito. Jota fue chiquito mucho tiempo. ¿Tú fuiste chiquito? Mucho tiempo. ¿Tú fuiste un hijo apoyado? Sí, pero no. No, pero te voy a decir por qué. Te saqué el aire. No, te voy a decir por qué. Y bueno, te saqué el aire. Yo te voy a decir por qué, y es raro. Tú eres un hijo apoyado. Mi mamá no era apoyadora. Admítelo. Pero tenía nada. Tengo una nana. ¿Qué tú tienes qué? Una nana. Oye. No. Me va a hacer más bonita compañía ahora, don. Oye, Diana, te lo voy a dejar a ti. Dale tú. Oye. Yo llego a mi casa. Y si no me gusta lo que está de comida, ya me hace otra. El otro día subí una foto de don Hochi de la comida que le hizo su nana. ¿Tú la viste? Sí, que él tenía gripe. Por siempre, Hochi. No, te voy a decir una cosa, porque desde que yo soy chiquito ya me estaba apoyando. Ajá. Sí, con la comida. O sea, toda la vida ya estaba al lado tuyo. Y crió a mis hijas. Así soy yo de apoyador con las hijas mías. Igualito. No quiere comer eso. Ella le hace otra cosa. Si no quiere comer aquello, ella hace otra cosa. De que yo tengo una Señores, la percepción. La percepción mía. Las nanas van a hacer otra comida, Hochi, con Chuipi. Ese muchacho no quiere eso. Tiene que hacerlo todo. Un saludo para Florinda. Mándale saludos a Florinda. Ella dio el programa. Y se quilla. Doña Florinda, no me odie, pero ¿cómo va a ser que usted la nana de votar? Para que sepa. ¿Tú has tenido nana? No, una tía que me cuidaba. El pobre no tiene nana. El pobre tiene tía que lo cuida. Es verdad. El prima del campo. ¿Cómo se llama? Tía Jarocha, mi hermano. ¿Cómo va a ser Jarocha? Sí, bebía y lo dejaba solo. Sí, la fumaba como un murciélago. Va a fumar. No. ¡Ay, Dios! Una tía, yo quería una tía, que yo le envidiaba a la tía Correa. Digo, coño, qué buena tía. Bebe, lo deja solo y fumaba. Ay, no puedo. Yo le tenía una envidia a la tía de Correa. Yo con una tía. Un muchachito. Lo viene ella siempre. ¿Cómo lo descubrí? Pero yo veo como que subo los ojos. Él está asuntando. Cuando la señora llamó, que dijo que. Oye, cuando yo no quería comer la comida, yo me le echaba azúcar. ¿Cuándo qué? Cuando yo no quería comer la comida. Y me la daban. No, Jochi, mire, yo, de verdad. Sí. O me hacían arroz con leche. Okay. Pero eso no es malo. De verdad. A mediodía. Es pique que me está dando. Pero de corazón, usted sabe que de verdad. Mire. Pero, ¿y sabes por qué me da más pique? Como a mí no me conseguía pique de ese modo. Dije, que si no quiere esto, vamos a darle que yo quiero. Quiero una sopa. En mi casa se comía lo que había, lo que parecía. La caja del mero, ¿se acuerda? La cabeza del mero, por un mes cabeza del mero, la olla que teníamos. Entonces cada vez que llegó una persona así, en los Filpos llegó una olla grande una vez. Es verdad. Los Filpos. Entonces al papá de Diana le regalaban una sopa de una cabeza de mero. Una cabeza de mero. Y pasaba una semana comiendo sopa. Todos los días esa sopa. Llegaba yo del colegio. Lo que era mi sopa y don Hochi, eso era ahí. Mi sopa y don Hochi. A la 1:30 de la tarde llegaba yo rojita de ese colegio caminando porque obvia. No te dejamos que en guagua. No. Qué guagua, mijo. A veces cuando papi venía del trabajo con millonpita, venía. Entonces con esta mochila. Mi libro, mire, desbaratado los filpitos llegábamos. Yo no sé cómo yo tengo esta cara todavía, don Hochi. Mire, como media hora caminando, don Hochi. Eso lo hacía la 1:30. Cuando yo me quitaba esa mochila, eran los vapores, don Hochi. Y a poner tu show del medio. Me bajaba los breteles, me quitaba los zapatos, a comerme mi sopa de pescado. Y a mirar, don Hochi, ese viejito se ve que es simpático. Se ve que buena gente. Y soy la
Dios mío, qué banquete. No es fácil. Es el show del mediodía. Entonces, el pasaron el video cuando eso. Lógico, pasaban el video. Entonces, el tema del show del mediodía era. Entonces, tú tenías que hablar arriba de ese puente. Como al final, toda la alegría de tu show del mediodía. Como que le damos la bienvenida. Ay, Dios mío, don Jochi. Comadre, sabía remolacha. Usted no come sopa de mero ya. Después de eso no ha vuelto. Creo que nunca. Oye, porque hay comida que te marcan. Por ejemplo, yo no como molondrón. ¿Cómo fue que tú no comes molondrón? Papá no daba. Un viernes no usaba como molondrón en Molina. Ay, pobrecito, déjame abrazarte. Un saco molondrón. Molondrón. Mateo, Diana en este momento se paró y abrazó a Correa en solidaridad. En solidaridad lo que no he comido obligado. Mateo, el maestro plomería de Molinos. Él tenía. Acoché, molondrón. Él tenía una segunda molondrón. Eso es, y típico de lo que tú bueno. Yo no como eso. Tú me lo puedes poner con lo que tú quieras. Dile a mi Florinda que te prepare otra cosa si no quieres molondrón. De una vez. Yo se lo voy a enviar por aquí, que Jota no tiene nana, que es una geriatra. Oye, papá hacía locrio de molondrón. Locrio de molondrón. Moro con molondrón. No puede ser. Arroz, habichuela y molondrón. No. En decena hacía escabeche de molondrón. Ensalada de molondrón. A medio era ensalada con molondrón. Ay, Dios mío. Nosotros, Manolo y yo estamos medio saco una vez. ¿Se acabó ya? Yo, sí, señor, se acabó. Ay, molondrón. ¿Sabes qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? A comer vacío.